Gabon guzti hoi eta mila esker antolatu dugun ekitaldi honetara bertuntariatza gatik. Esker bereziak, Ana Arrita Errektore Orde Andrea, kampus honetako burua dena, eta ekitaldi honetan Euskal Herriko Unisestatearen Errektorearen ordezkapena daramana. Mila esker baita ere gurekin dauden agintari. Hey. Ana Agirre, Justizia Zailburu Ordea, Aintzane ezenarro, bake eta elkar idazkaritzaren ordezkapena, eta e, gogora, memoriaren bizikedetzaren eta giza eskubideen institutuaren zuzendaria. Baita ere, Gerbazio Gabirondori, segurtasun zailburu oe, ordearen ordezkaria dan, eta ertzaintzaren zuzendaria. Muchas gracias por tanto a la vicerrectora del campus que nos preside y a los representantes de los tres departamentos del Gobierno Vasco con los que el Instituto Vasco de Criminología mantiene las principales relaciones de colaboración: el Departamento de Justicia, la Secretaría de Paz y Convivencia y el Departamento de Seguridad. Nuestro reconocimiento y bienvenida igualmente a la escritora Rosa Montero, que nos impartirá la lección inaugural y que se integra en esta mesa junto con la secretaria académica del Instituto, la profesora doctora Isabel Trespaderney, quien les habla. Tiene seguidamente la palabra para una breve salutación la viceconsejera de Justicia, Ana Aguirre. Bueno, H. Aldeón Gustioy es atendute a Burra, que se el a la espera de TITA. el bakarrik eskerrak eman el bueno luzatu dia zuen gonbidapenagatik hemen gaur zuekin el egotegatik iaz ere hemen el bildu ginen eta espero dut datorren urtean ere hala izatea bigarrena eskerrak zuen laguntzagatik erakunde hau gurekin lankidetza oso estua eta harreman oso ona el dauka El, aurten eta azkeneko urteotan, nik uste dut eh, bakarrik el, esango dizuet gure gauza asko bai gazte justiziaren planaren aurrean, bai ebaluaketan, bai el, justizia berri baten bide bat sortzeko justizia restauratiba esaten zailunean, gauza asko dauzkegu egiteko eta gauza asko el egin ditugu obeintzet aigea el egiten alkarrekin. Eta azkeneko zorionak, zorionak el diploma jaso bartituen el ikaslei eta baita ere zorionak el Maria, Maria Fernandez Domaika el Jan Pinatel ikerketa sariaren el, bueno, sariadun nari eta gehi guezerrez Ondoy está Bueno, Nico Esperodet, Rosa Monterón, y Díaz, Benetán, Interés Garría y de La Millas El Departamento de Justicia fue el primer departamento del Gobierno vasco que entró en colaboración con el Instituto Vasco de Criminología cuando al comienzo, bueno, hacia mediados de la década de los 80... Eh, decidimos que convenía poner en marcha eh, en la universidad del país vasco eh, los estudios de criminología que en aquel momento, pues tan solo se impartían en madrid, en valencia y en barcelona. desde entonces, eh, hemos tenido siempre el respaldo del departamento. Eh, en la actualidad, eh, colaboramos especialmente en el área de justicia juvenil eh, con el apoyo especial de Manuel Balín, el director, y pues a todos ellos les queremos agradecer por esta fidelidad en la colaboración y por este enriquecimiento que permiten al instituto al, 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 al em, empujarnos y al facilitarnos la posibilidad de, de acercarnos a esa realidad que la criminología como ciencia quiere estudiar. También el la de Secretaría de Paz y Convivencia, aunque reciente, creada más recientemente, colabora con mucha intensidad en los últimos tiempos con el Instituto Vasco de Criminología. Anzane Zenarro es eh, asesora de la Secretaría de Paz y Convivencia en el área de víctimas y, además, ha sido nombrada este año directora de Gogora, el Instituto para la Memoria, eh, la Paz y la Convivencia del País Vasco. Le, con la felicitación por este nombramiento y esta importante responsabilidad, le cedo también la palabra. Bien, es Caracasco, José Luis. Bueno, es Erbañolén, es eh, Caracamán y vaquey. Gaur hemen egoteko gonbidapena lusatzeagatik, gracias antes de nada por tanto, quería agradecer eh, la invitación para eh, estar hoy entre vosotros en este inicio de curso eh, que bueno, eh, espero que sea eh, fructífero, seguro que sí. Eh, Eskerrak emateaz aparte niretzat eh, importantea izaten ari den eh, el karlama, eh, nola baite agerian utzi nahi dut, Ibakekin eh, baketa bizikidetza idazkaritzak, baina aurretik ere biktimen zuzen zuzendaritzak e, lana lan handia egin du. Biktimen alorrean ikerketan, eh, bueno, azpimarratu behar da, eh, institutu honek lan handia egin duela. Eh, lehenengo urbilketak, gaur egun daukagun eh, biktimekiko urbilketa horretan, ba, eh, legealdi honen hasieran egin zuten inkesta berak balioan jarri nahiko nuke. Eta oroar, E, hau da, askematean guk bultzatu nahi dugun bidea ere bai, orain bakea eta bizikidetza eraikitzea tokatzen zaigun honetan, eta memoria e, a, a, aintzat hartzea et, etorkizun obeago bat eraikitzeko, ezinbestekoa da, universitateak, erakundeak eta el elkarlanean eta modu berean sinergia bat eratus aurrera eh, Quiero poner en valor, por tanto, eh, la colaboración que ha mantenido en el pasado y también la que mantiene en este momento el IBAC con esta Secretaría de Paz y Convivencia, porque en este momento en el que, eh, como sociedad, nos toca construir la paz y la convivencia basada en una memoria democrática, es imprescindible que todos caminemos en la, mismo, en la misma senda y esta colaboración eh, está siendo fructífera y esperamos que sea mucho más en el futuro. La colaboración entre en, en las instituciones de la universidad, las instituciones eh, públicas y también la propia sociedad civil, sociedad civil organizada. Es clave, en ese sentido trabajamos y por eso eh, agradecemos una vez más eh, que esta colaboración eh, siga eh, siendo eh, una eh, colaboración fructífera. Y en relación al curso que hoy iniciáis, esperamos que también sea un curso eh, bueno pues que pues que genere nuevos profesionales no solo buenos investigadores, sino también es un ámbito en el que es bueno y es necesario eh, por la perspectiva académica, pero todo el mundo sabemos que en esta materia también se necesita corazón. Y sé y me consta que trabajáis también desde esa perspectiva. Verás, Lana Egiteas aparte, Esperodogu, Guisarte Berrío, Erai Kitseko, Bear Bear Escoadirén y Kerlari eta va a asustarse, a setabulzarse a esa parte. Seis angodute en eh, académico que eh, garaz en jarra y tu codosuela millasker. Da, hay que También el departamento de seguridad lleva una larga trayectoria de apoyo. A las actividades del instituto, desde la década de los 90 contamos con un convenio de colaboración a través del cual realizamos anualmente investigaciones, investigaciones que son de interés para las actividades del Departamento de Seguridad y también desarrollamos una amplia labor formativa en colaboración con la Academia de la Policía Vasca, de La Estanza. En la actualidad esa actividad formativa se traduce fundamentalmente en las jornadas pared spare pare, que vamos organizando en Arcaute y que están abiertas no solo a los miembros de la Policía Vasca y el personal de emergencias de la Administración Pública Vasca, sino también para otro, los miembros de otras policías e incluso a los propios estudiantes universitarios. Tiene a continuación la palabra Gervasio Gavirondo, que es el director de la Arzanza y que viene en representación del consejero de Seguridad. Beste zerren aurretik, segurtasun zailburuaren eta departamentuaren izenean, nire eskerrona behin berritan egitaldi honetan esku hartzeko aukera eman diguzu El Instituto Vasco de Criminología es un referente importante para el Departamento de Seguridad. Lo es, lo son ustedes, porque aportan reflexión e investigación sobre temas de vital importancia para mejorar las políticas de seguridad pública. Por eso le reclamamos, reclamamos su colaboración, principalmente desde la Academia Vasca de la Policía y Emergencias y, por tanto, desde todo aquello que tiene que ver con la formación continua de los y las erchañas en activo, pero, sobre todo, con relación a la formación de las nuevas generaciones de la Policía Vasca en su conjunto, la formación de la chancha, porque estamos afrontando ya una renovación generacional importante y la formación de los policías locales, porque cada vez es más importante trabajar con una visión conjunta de la manera de articular los servicios policiales en Euskadi. Y en esto enlazamos directamente con los cambios que conlleva la definición del modelo policial que la extensa representa en la sociedad vasca de hoy. Esta es una reflexión constante para quienes ostentamos hoy responsabilidades políticas y para quienes tienen responsabilidades operativas directas en la organización y el funcionamiento de la exchanza. En definitiva, una reflexión sobre el servicio de seguridad que demandamos de la exchanza y del resto de los servicios policiales de nuestro autogobierno. Una reflexión que avanza en términos de mejora de la prevención y de la investigación del delito y en términos de mejora de la persecución y denuncia de los infractores lo que conceptualmente hemos definido como inteligencia policial al servicio de la seguridad pública. Son muchos los campos en los que la, la aportación del Instituto y de los investigadores que han optado por estos campos del saber humanístico, legal, sociológico y administrativo es de vital importancia para el modelo policial que desarrollamos, vital para las modificaciones que estamos implementando en nuestra manera de entender y ofrecer el servicio de seguridad que nos demanda la sociedad un mejor conocimiento del alcance individual y social de las leyes que aplicamos, la adecuación de los servicios de seguridad a los cambios que se están produciendo en la sociedad vasca, la aplicación debida de las garantías legales, de la persecución, de la persuasión de inocencia, la articulación de medidas que eviten victimizaciones añadidas, las garantías legales de los procesos de investigación y encausamiento, unas políticas correctas de comunicación y amparo a las víctimas. Insisto, son muchas las materias en las que ir un paso por delante de lo que es el día a día tiene cada vez más valor, un valor estratégico ineludible. Alianzas como la que nos unen al Instituto Vasco de, de Criminología nos sirven hoy y nos servirán siempre para avanzar en el servicio y crecer por el buen camino. Y ese camino no es otro que el de ir construyendo y reconstruyendo permanentemente en términos de seguridad un marco de convivencia democrático. justo e integrador para todos y cada uno de los y las ciudadanas de Euskadi. Bizialdi oparoa izango du institutoak. Iker Laurion lanari esker eta bizialdi oparoa izango du gure arteko lankidetza honek ere. Ara eta gehiago. Segurtasun publikoaren debatea hain bizi eta gaurkotua daukagun garai berezi eta sail hauetan. Eskerrik asko zuen arretagatik. Mila esker. Mi ja, esker orduna agintariei eta ondoren institutoko idazkari akademikoak eh, ikasturteko memoriaren laburpena irakurriko du. Arratsaldeon den hori eta eskerrik asko etotsegatik. Como secretaria académica del Instituto, me agrada tomar la palabra en este acto para repasar los hitos más relevantes de la actividad académica del curso académico 2014-2015. El IVAC es un instituto universitario de la Universidad del País Vasco cuyas actividades prioritarias son la investigación, la formación especializada y la consultoría externa sobre todos los ámbitos relacionados con la criminología mantiene su compromiso de ser un instituto gestionado con criterios de excelencia y responsabilidad social, habiendo aprobado un nuevo plan estratégico para el periodo 2014-2018. El Instituto Vasco de Criminología cuenta con dos grupos consolidados de investigación, el Grupo de Investigación en Ciencias Criminales y el Grupo de Investigación de Delincuencia, Marginalidad y Relaciones Sociales. En el marco de las líneas de investigación propias de este instituto, los principales proyectos de investigación desarrollados en el pasado curso académico son Adaptación del Derecho Penal Español al Derecho Penal Europeo, con los investigadores principales José Luis de la Cuesta y Norberto de la Mata, obtenido en el marco de la convocatoria del Ministerio de Economía y Competitividad. Avances en la investigación, persecución y tratamiento de los agresores sexuales, con investigador principal el doctor César San la profesora doctora Laura Voz Mediano y Nerea Martín, subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación sobre la tortura con el investigador principal Paco Echeverría, por encargo de la Secretaría General para la Paz y Convivencia, la de Caricha de Gobierno Vasco. Investigación sobre víctimas de terrorismo, impacto victimal a lo largo del tiempo y resiliencia, desarrollo de grupos de discusión con víctimas del terrorismo en las décadas de los 70 y 80, con apoyo de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Investigación sobre violencia contra los ascendientes, desarrollada en el marco del convenio con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y evaluaciones e informes de justicia juvenil, con apoyos de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco. Durante este curso hemos acogido en el Instituto, eh, con ocasión de sus respectivas estancias investigadoras, a la profesora investigadora visitante Lauren Walker, que vino de Hawái gracias a una beca del programa Fulbright de la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América, e impartió un interesante taller sobre círculos restaurativos y terapia breve. Y a Ana Martínez, catena, procedente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. También se han realizado las siguientes estancias de profesores e investigadores del Instituto en otras universidades. El profesor Norberto de la Mata, en Italia, y la profesora, doña Ana, la doctora Isabel Pérez Machío, en Nueva York. El IBAC ha continuado celebrando durante este curso académico 2014-2015 los seminarios permanentes de investigación, en los que, aprovechando la presencia de visitantes puntuales, se han abordado, entre otras temáticas, el sistema penitenciario en México, delincuencia y agresiones sexuales, así como el tratamiento jurídico de la violencia de género en Brasil. También se dedicó una sesión a diferentes reflexiones político-criminales sobre la responsabilidad en la organización sanitaria y los impagos asociados a las crisis de pareja. Miren Odriozola Urruchaga ha obtenido el grado de doctora el 16 de junio del 2015 con la calificación de sobresaliente con laude por unanimidad, habiéndose incorporado al programa postdoctoral de perfeccionamiento de personal investigador doctor del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. Se ha impartido en este periodo el curso complementario Justicia Restaurativa Nuevas perspectivas de mediación, organizado con la iniciativa de la sección territorial del País Vasco, del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, GEME, el apoyo de la Sociedad Vasca de Victimología y la colaboración de la Dirección de Justicia del Gobierno Vasco. También ha participado decisivamente el Instituto en el curso de ascenso a intendentes de los cuerpos de policía del País Vasco y en este mismo marco de colaboración con la Academia de la Policía Vasca se han llevado a cabo ocho jornadas en el programa PARES PARE sobre temas como principios teóricos y operativos del perfil criminológico, la criminalidad en menores de la comunidad autónoma del País Vasco o la rendición de cuentas en la institución policial. El Instituto ha colaborado, ha colaborado un año más en los cursos de verano con dos cursos titulados victimización por abusos sexuales en la iglesia y en otros contextos institucionales respuestas preventivas y reparadoras desde la justicia restaurativa dirigido por la doctora gemma barona y justicia restaurativa la mediación en el ámbito penal dirigido por Izaskun porres y la doctora isabel germán. además se han organizado otras actividades y jornadas formativas como el derecho a la memoria de las víctimas del terrorismo en la comunidad autónoma del país vasco impartido por domingo lamarca Trata de personas con fines de explotación sexual, la sombra de la esclavitud en el siglo XXI, organizado por el Grupo Transfronterizo sobre tráfico ilegal e inmigración clandestina de personas violencia interpersonal, maltrato animal y terapias con víctimas, coorganizada contra la Sociedad Vasca de Victimología y el Instituto, así como con la colaboración de las Asociaciones Animales Derecho Animal, APASOS Bilbao, y la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos. Por otra parte, el convenio que posibilita la, relación, la realización de prácticas curriculares en el Instituto de alumnos y alumnas de los grados de Derecho y Criminología se ha unido a un nuevo convenio de cooperación educativa con la Universidad del País Vasco para la realización de prácticas académicas externas del alumnado de la titulación del Máster de en Psicología de las Organizaciones e Intervención Social. En el seno del Instituto, la Cátedra Antonio Beristain, en su misión de perpetuar la memoria del profesor doctor, doctor Honoris Causa, Antonio Beristain y Piña, y de proseguir su labor a favor de las víctimas celebró el cuarto encuentro en homenaje al mismo, con el título «Debates victimológicos, relecturas de los diferentes marcos de análisis y su impacto en las estrategias preventivas del siglo XXI». La cátedra prosigue con la recopilación y difusión en su página web de los trabajos y escritos del profesor Beristain, así como la convocatoria anual del premio al, del premio, al, premio al mejor trabajo de investigación victimológica, subvencionado por el departamento de Educación, Política y Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco. En el apartado de publicaciones, la revista Busquilore, cuaderno Instituto Vasco de Criminología, está siendo revisado siguiendo los criterios latindes para revistas electrónicas. Entre libros, artículos y contribuciones a libros y revistas de los miembros del Instituto, se alcanzó el pasado curso un número importante de publicaciones, tanto en el ámbito nacional como extranjero. El doctor José Luis de la Cuesta, director del Instituto, le ha sido otorgada la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, el 23 de marzo del 2015. Para terminar... Y en la línea de diseño e implantación de procesos de mejora, eh, en nuestra organización y gestión, para lo que contamos con el correspondiente plan de gestión anual, en este curso hemos aprobado el dosier de acogida para estudiantes en prácticas en el instituto y se han diseñado e implantado encuestas de satisfacción de alumnado con la docencia de sus profesores. Milla Esquer, muchas gracias. Pues miras que el Suri, Isabel, eh, Ira Curqueta, eh, Abuengati, que el trabajo que la memoria refleja es solo un extracto de los elementos más destacados de la actividad del Instituto. El Instituto es un grupo bien activo de, de universitarios eh, que sobre todo investigamos y también formamos y en el que procuramos estar atentos a, a la realidad. Eh, que, nos, que nos rodea. Eh, obviamente, en este grupo de personas no solo hay profesores unitarios, también tenemos investigadores propios del Instituto, contratados, por tanto, con cargo a los fondos propios del Instituto, y tenemos eh, al personal de Administración de Servicios, eh, Terese Ana Inmaculada, que aunque es, ya dejó hace tiempo la posición activa, continúa colaborando con nosotros, yo en nombre de todos les quería eh, agradecer muy especialmente a todos esta labor y esta labor de equipo que permite fructificar en resultados como los indicados. Villascar. Y en esta labor atenta a lo que son los temas de nuestro entorno, eh, la memoria se fija en lo sucedido, pero sí me gustaría anunciar que en el mes de junio vamos a organizar con GEMME eh, un congreso, un congreso europeo sobre justicia restaurativa, nuevas formas de justicia, justicia terapéutica, justicia procedimental. Las autoridades de la mesa lo conocen porque ya hemos ido a todos ellos pidiéndoles ayuda y podemos decir que hemos recibido respuesta muy satisfactoria. Pero también lo conoce Miren Azcárate, que además de compañera universitaria es concejal del Ayuntamiento de Donostia San Sebastián y con la que también contamos con su apoyo. Por tanto, mi esquer de la suen lagunzadatico. El tercer punto del orden del día de la sesión de hoy es el nombramiento de miembro de honor. El Consejo del Instituto Vasco de Criminología decidió por unanimidad nombrar miembro de honor este año a, a una persona de casa, a una persona de casa que se llama Isidoro Blanco Cordero. Isidoro Blanco Cordero es tonostiarra de 47 años. Eh, bueno, pues eh, estudió en la Universidad del País Vasco. Estudió en la Universidad del País Vasco y en el Instituto Vasco de Criminología. Se licenció en Derecho en 1991, se formó en Criminología, en el Diploma de Criminología en el año 1990, en este instituto, máster en el año 1995. Leyó su tesis doctoral y obtuvo el premio extraordinario de la Facultad de Derecho en el año 1996 ha sido máster o es máster en Derecho Comunitario por parte de la propia universidad, recibió el premio Jean Pinatel, luego vamos a otorgar el premio Jean Pinatel, pues él lo recibió en el año 1995 por pues, un primer trabajo de investigación en criminología. De 1991 a 1999 pues hizo el recorrido ordinario de un universitario. ...por tanto, beca de formación de personal investigador, beca en el extranjero... ...beca de reincorporación, colaboración docente y colaboración investigadora... ...en todas las líneas del instituto y también del Departamento de Derecho Público... ...en el que se integraba. Pero, desgraciadamente, a pesar de los nueve años transcurridos... ...no hubo ocasión de que se estabilizara en la Universidad del País Vasco... ...y esta falta de oportunidad, estabilización en la Universidad del País Vasco... Pues le llevó a aprovechar una oportunidad que sí se le ofreció en la Universidad de Vigo, en la Facultad de Derecho de, o de Orense, y allá, y allá pasó. Allá pasó a desarrollar actividades de visitante, en primer lugar, alcanzar la titularidad, y estando en Vigo, pues en Orense, pues eh, también le Alicante le reclamó, le reclaman en Orense. Le reclaman en Alicante, la Universidad del Pegaso no tiene posición, espacio para él, y pasó a la Universidad de Alicante, donde en el año 2013 eh, alcanzó eh, la posición de catedrático, que es lo que en la actualidad desempeña en aquella universidad. Es una persona formada en centros de excelencia internacional. Mencionaré la Universidad de Múnich, el Max Planck de Friburgo, la Universidad de Paul de Chicago, la Universidad de Rogers. En New York, en, en New Jersey, la Universidad de Salzburgo, la Universidad de Mainz, la Connecticut State University, la Universidad de Tübingen, la Universidad de Colonia, la Universidad de Berlín. Creo que todavía me dejo alguna porque aprovecha todas las vacaciones de verano para desarrollar alguna parte de su labor investigadora en algún centro de excelencia. Es una persona que se mueve por el mundo con mucha soltura. Ha sido experto de las Naciones Unidas, concretamente de, de, la, de la sección de las Naciones Unidas relativa a la droga y al crimen, trabajando en eh, áreas como el decomiso, la extinción del dominio, redactando una ley modelo para Latinoamérica en todo lo que es esta intervención tan importante contra el crimen como esto lo que tiene que ver con la confiscación, el decomiso y la recuperación de activos. Se mueve también en el plano asociativo internacional. Diré tan solo que ha sido secretario general adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Penal durante ocho años. En la actualidad es tesorero de la Asociación Internacional de Derecho Penal, redactor jefe adjunto de la Revista Internacional de Derecho Penal, director de la Revista Electrónica de la misma asociación, miembro... Del Instituto Internacional de Ciencias Criminales, que pues, para la Asociación Internacional de Derecho Penal es un poco más o menos lo que Oñati, el Instituto de Oñati, es para, para la, el Research Committee de la eh, Sociedad de Sociología. Isidoro Blanco es un investigador excelente y muy renombrado. Además de haber participado en 41 proyectos de investigación, en sus eh, poco más que 19 años como doctor, ya ha alcanzado los tres sexenios de investigación reconocido, lo cual significa pues, que se ha considerado que trabajaba siempre y mucho y muy bien. Tiene tres libros individuales, cuatro colectivos, más de 90 artículos y contribuciones en, en revistas y en libros colectivos. Su obra fundamental fue y es sobre el blanqueo de capitales. El libro en que tradujo su tesis doctoral, que como siempre lo tuvo que readaptar un poco a las exigencias editoriales, ha alcanzado ya la tercera edición, algo que no es nada frecuente en una obra publicada en el área de derecho penal. Pero además ha trabajado sobre el delito fiscal, sobre los delitos socioeconómicos, sobre la corrupción, enriquecimiento ilícito. Aspectos, todos ellos, que pueden tener, que tienen mucho que ver con un área criminológica tan importante como es la del crimen organizado, de la cual también se ha ocupado. Ha trabajado sobre terrorismo, sobre cibercriminalidad, sobre las drogas y el tratamiento que internacionalmente debería darse a las drogas, sobre las agresiones al medio ambiente, particularmente los delitos contra la fauna y la flora, los delitos contra la comunidad internacional. Es especialista en Derecho Penal Internacional y es también especialista renombrado en Derecho Penal Europeo. Este, esta atención a aspectos de la parte especial del Derecho Penal, a figuras delictivas específicas o fenómenos criminales específicos, no la ha llevado a olvidar que también existe una teoría que hay que ir construyendo de carácter más general. Pero no se puede decir, como decía Pío Baroja de los metafísicos alemanes, que su actividad o su filosofía, decía Pío Baroja, sea como un alcohol que emborracha y no alimenta, que te alejan de la vida. Porque también en sus trabajos realizados desde la parte general se ha acercado muy mucho a las realidades de la vida. Pensemos en la prisión, pensemos en la inducción, en el encubrimiento en el complicadísimo tema desde el punto de vista del derecho penal de las acciones neutrales que pueden contribuir o pueden servir de contribución a la realización de hechos delictivos y respecto de las que se plantea hay cooperación no hay cooperación por citar una anécdota pues él tiene escrito un comentario jurisprudencial respecto de si hay responsabilidad penal o no en la persona que lavaba la ropa de un grupo que tenía secuestrado a una, pues, un grupo creo que creo que de, un, un secuestro de ETA los problemas jurídico penales que se plantean respecto de esa persona que está lavando la ropa ¿sí? a aquellos que están realizando una acción eh, que entra de pleno en el derecho penal por tanto se ha preocupado de problemas de la mayor enjundia y actualidad de la política criminal y penal tanto desde una perspectiva jurídico penal como completando esa perspectiva con los aportes de la criminología, partiendo de esa realidad criminológica que él conoce y tratando de que las propuestas que realiza se acomoden también a esa realidad criminológica. Son muchos los méritos que podríamos seguir relatando en el plano investigador respecto del profesor Isidoro Blanco, que es un profesor, que es una persona que también se preocupa mucho de la docencia. Y en el plano de la docencia ha participado en múltiples equipos de mejora, ha publicado sobre la mejora de la calidad docente, ha desarrollado metodologías innovadoras que ahora ya quizás no las vemos como tan innovadoras, el acercarse al caso, el utilizar materiales audiovisuales, el pensar en películas que nos pueden servir de ilustración para hacer más accesible lo que es la enseñanza que queremos trasladar pero unas metodologías en las que él ciertamente fue precursor es una persona que se preocupa en ese sentido mucho por los estudiantes por los estudiantes que son esos mensajeros que los profesores pues queremos enviar a un mundo nuevo en el que nosotros probablemente ya no vamos a, a llegar y un mundo en el que a los profesores nos gustaría que quedara desterrado del mismo la ignorancia la ignorancia que dice Confucio es la noche de la mente, una noche sin luna, sin estrellas. Pues bien, nosotros lo que queremos, los profesores, que lo que queremos es que eh, vayan a un mundo en el que contribuyan a que el cielo sea radiante, o al menos que si es de noche, pues que sea una noche cargada de estrellas y con una luna muy clara. Caracteriza a Isidoro Blanco su sencillez y su humildad. Es atento lector, es oyente y escuchador activo. En ocasiones hay quien dice, pues es un poco parco en palabras. Probablemente sea porque, como le gusta decir Ángel Gabilondo, no es lo mismo hablar que decir. Hablar es muy fácil, pero decir es muy difícil. Exige ligar lo que se comunica con el que comunica. No es en todo caso, diría, de los que por eh, poseer más respuestas que preguntas pues creo que nuestra conferenciante de hoy diría es mejor desconfiar Isidoro blanco es una persona en la que se puede confiar es una persona muy digna de confianza por su trayectoria por su compromiso universitario es un compañero leal un trabajador infatigable y generoso y por eso por su lealtad por su trabajo por su generosidad, por su excelencia, es un honor para el Instituto Vasco de Criminología que, siendo de casa, pues haya aceptado seguir siendo de casa, pero como miembro de honor, integrándose, por tanto, en el elenco de miembros de honor del Instituto, en el que se encuentra Ignacio Muñagorri, que ahora mismo está a su, a su izquierda. Sorionak Isidoro, el rector de Andreak, en mango de su título de tan medalla. Buenas tardes, en primer lugar. No es fácil eh, expresar ante todos ustedes los sentimientos que, que me inundan en este momento de, de recibir el nombramiento de miembro de honor del, del Instituto Vasco de Criminología. No es fácil, pero diré algunos de esos sentimientos. Evidentemente, el primero de esos sentimientos es un sentimiento de gratitud. Por eso mis primeras palabras se dirigen a agradecer muy sinceramente al Consejo de Dirección del Instituto Vasco de Criminología, a sus miembros y, como no, a su director, el profesor José Luis de la Cuesta, que hayan acordado este nombramiento de, de miembro de honor. Hay aquí muchas personas en, en la sala que, a las que me gustaría. Agradecer personalmente también su ayuda, su apoyo en estos últimos tiempos. Me han restringido, me han restringido, me han dicho que hable cinco minutos, voy a mantenerlo, evidentemente. Así que esas personas saben que les estoy muy agradecido y por lo tanto, desde esta, desde esta tribuna eh, que se vean reconocidos en, en mis palabras. El siguiente sentimiento, evidentemente. También es un sentimiento que se me produjo cuando el director del instituto me envía una comunicación diciéndome que se me ha reconocido este, este título de, de miembro de, de honor. Evidentemente sentimientos de, de alegría, de ilusión, de entusiasmo, diría yo, porque en realidad entro a formar parte de una lista, de una lista de grandes personalidades, de miembros de honor una lista de miembros de honor de un instituto que como ya se ha dicho es un instituto de gran prestigio gran prestigio investigador a nivel internacional y también a nivel nacional este sentimiento de alegría que digo también se ve se vio entremezclado en un primer momento un sentimiento diría de sorpresa de asombro y de las dudas que le asaltan a uno evidentemente acerca de mis méritos reales para, para ser miembro de honor del Instituto Vasco de Criminología. De hecho, pensándolo fríamente, es que nunca me lo hubiera imaginado. Y menos si me remonto a mis tiempos eh, como estudiante de la facultad de la Facultad de Derecho. Ya se ha dicho con 19, 20 años me acerqué por primera vez. A este, a este instituto a cursar el grado en criminología. Estoy hablando del año 1988. 27 años ya de aquello. Y me acerqué al Instituto, movido también por esas inquietudes que había generado en mí un, un joven profesor de Derecho Penal aquel tiempo. que me impartió la parte general, que era el profesor José Luis, José Luis de la Cuesta. Desde ese momento se puede decir que me he incorporado al instituto, me incorporé al instituto y siempre he estado vinculado a él. Desde el momento en que entré como estudiante, posteriormente como becario, investigador, profesor, e incluso cuando salí fuera, estuve vinculado al instituto, he estado siempre vinculado al mismo. No puedo. Uh, terminar estas palabras de, de agradecimiento sin hacer una mención, un recuerdo emocionado al, al fundador de este instituto, a Antonio Beristein. Antonio Beristein fue una persona que me acogió con los brazos abiertos cuando comencé a ser un investigador en el Departamento de Derecho Público y además fue una persona que me apoyó en todo momento en mi carrera académica. Por lo tanto, un agradecimiento al, al maestro Beristein. Y para terminar, decirles que hay, hay un proverbio chino que dice: cuando bebas agua, recuerda a la fuente. Pues bien, yo tengo que recordar aquí a la fuente. Y por eso debo expresar aquí pues, los sentimientos de gratitud, respeto y lealtad que inspiran a mí. En mí, la persona de mi maestro, José Luis, José Luis de la Cuesta. Desde luego, quiero desde aquí tributarle mi admiración, mi respeto, manifestarle mi gratitud y reconocimiento por el firme estímulo e impulso que ha dado a mi carrera, a mi carrera académica y, como no, también por su ayuda y apoyo constantes. Como he dicho, no es fácil expresar de manera adecuada los sentimientos que tengo en este momento. Y quizás es aquí donde cobran sentido las palabras del poeta Álvaro Mutis, que decía que cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. Muchas gracias. Sí, que de mía Esker. Mondoren. Eh, vamos a pasar a la conferencia inaugural, a la lección inaugural, que este año tenemos la suerte de que nos lo vaya a impartir eh, en Rosa Montero, titulada Volar con una mochila de piedras, recuperación victimal y reinvención desde la literatura y el periodismo. En el Instituto Vasco de Criminología las cosas intentamos hacer en equipo y quien se ha ocupado y preocupado porque la lección inaugural de este año sea de Rosa Montero es la profesora Gemma Barona. La profesora Gemma Barona es investigadora doctora permanente del instituto. Por tanto, es una de las pocas personas en la universidad que pertenece a la plantilla solo pertenece a la plantilla de un instituto. No pertenece a un departamento, no pertenece a una facultad, aunque colabora con el departamento y colabora tanto con la facultad que gratuitamente, porque sí, porque es como es, es la coordinadora del grado de criminología. Pero yo le he pedido a la profesora Gemma Barona que nos haga ella la presentación de Rosa Montero. Bueno pues, Torri rosa, de Rosa Montero es una muy prestigiosa periodista y escritora y muy admirada porque muchas de las personas que estáis aquí me habéis trasladado que, que os gustaría mucho venir a escucharla y yo creo que ese sentimiento de cercanía y de humanidad que tanto hemos dicho y que proclama el Estatuto de la Víctima, pues lo tenemos cuando leemos artículos, cuando leemos entrevistas y cuando leemos las novelas de Rosa Montero. Por lo tanto, si me permite yo más que una presentación, voy a hacer una introducción a la actividad de, de esta, de, de esta tarde-noche. Y lo voy a leer. Para ser muy breve, y porque ya lo de los pies tampoco me funciona, y ya me estoy poniendo un poco nerviosa. Rosa Montero querrá salvar las distancias, pero me gustaría recordar que ella, al venir hoy aquí, quería compartir con los estudiantes que la leen en sus clases de victimología reflexiones acerca del dolor o el sufrimiento por la pérdida de un compañero o de un ser querido. Es por ello que nos recuerda a Virginia Woolf cuando en octubre de 1928 impartió sus dos conferencias, origen de su famoso libre, libro, Una habitación propia. Dicho libro conserva el registro familiar que utilizó en sus conferencias con estudiantes. Ella no quiso acudir a la Universidad de Cambridge para ser una profesora profesoral, dijo, sino para compartir ideas con las mujeres. Entonces eran principalmente mujeres las que le escucharon. Ese es el planteamiento de esta tarde noche. Rosa hablará unos 15 minutos, bueno, yo ya no me atrevo a poner límites, y luego algunos alumnos de segundo, tercero y cuarto del grado de criminología que han leído su libro La ridícula idea de no volver a verte y a los que agradecemos muchísimo su participación, dialogarán con ella sobre lo que les ha sugerido y le plantearán preguntas para pasar después, si tenemos tiempo, a un debate con las personas asistentes. Si bien puede resultar una sorpresa al tener a una escritora para clausurar un encuentro sobre el nuevo Estatuto de la Víctima y la Reforma Penal 2015, creemos que esta dinámica podrá ilustrar cómo la literatura es una forma de conocimiento que permite adentrarse en el dolor y su recuperación, conceptos profundamente complejos y fundamentales en victimología. La victimología es una ciencia social empírica e interdisciplinar que estudia los procesos de victimización y desvictimización o recuperación. La victimología no es un fin in, en sí mismo, sino que busca aminorar el dolor. Por ello, cuando leemos en clase estos extractos del libro de Rosa Montero, yo no encuentro nada más victimológico, y permítame que lo lea y con esto termino, en este libro en el que ella traza un paralelismo con el diario de Marie Curie. Dice Rosa Montero en las páginas 119 y 175, lo que acabo de hacer es el truco más viejo de la humanidad frente al horror. La creatividad es justamente esto. Un intento alquímico de transmutar el sufrimiento en belleza. El arte en general y la literatura en particular son armas poderosas contra el mal y el dolor. Las novelas no los vencen, son invencibles, pero nos consuelan del espanto. En primer lugar, porque nos unen al resto de los humanos. La literatura nos hace, hace formar parte del todo y en el todo el dolor individual parece que duele un poco menos. Hay que hacer algo con todo eso para que no nos destruya, con ese fragor de desesperación, con el, con el inacabable desperdicio, con la furiosa pena de vivir cuando la vida es cruel. Aunque pase el tiempo, el dolor de la pérdida, cuando se pone a doler, te sigue pareciendo igual de intenso. Por supuesto que cada vez estás mejor, mucho mejor. Se te dispara el dolor con menos frecuencia y puedes recordar a tu muerto sin sufrir. Pero cuando la pena surge y no sabes muy bien por qué lo hace, es la misma laceración, la misma brasa. Quizá los deudos nos sintamos raros y muy malos deudos por seguir sintiendo la misma agudeza de dolor después de tanto tiempo. Quizá nos avergüence y pensemos que no hemos sabido recuperarnos. Pero ya digo, que la recuperación no existe. No es posible volver a ser quien eras. Existe la reinvención. Bueno, Rosa, pues ya te cedo la palabra y te digo que este, esta idea de reinvención nos ha dado mucho juego en nuestras clases de victimología. Gracias por venir. Bueno, qué maravilla. Lo primero, estoy feliz de estar aquí. Estoy feliz. Eh, doy las gracias a, al Instituto de Criminología, en primer lugar, al país. Eh, ¿Qué? Voy a poner la imagen de la puerta del Ah, muy bien. <laughs> a la universidad, por supuesto. Y quiero dar las gracias especialmente a Gema Parona, naturalmente, que es quien me llamó y quien además me, me, me tiene maravillada. Bueno, ahora te odio un poco porque al, al contar todo eso me, me ha robado cosas que yo iba a decir, ¿no? Al, al leerme, pero <laughs> pero me tiene maravillada, me llamó, me escribió hace varios meses y me dijo que si quería venir al Instituto de Criminología, me pareció tan exótico, realmente, que, que dije inmediatamente que sí, aparte de que era venir a, a Donosti, que es una de las ciudades que más me gustan del mundo, ¿no? Y, y ha sido interesantísimo. Hoy hemos comido con, con, con ella y con varios, con estos estudiantes y con un par de personas más. Y me ha encantado, es decir, me ha encantado verdaderamente, me han hablado de, 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 de la carrera, me han hablado de su pasión por ella. Vamos, me gustaría hacerla a mí, quiero decir. O sea, verdaderamente me parece magnífico. Incluso me han contado, me parece un acercamiento a lo humano tan... Tan, tan poliédrico, ¿no? y tan 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 complejo y tan maravilloso, me ha gustado mucho. Eh, me han hablado incluso de que había o hay alguien que está eh, estudiando criminología porque quiere ser eh, escritora de novelas de, de detectives, ¿no? Y ha pensado que es una novelas policíacas que es una buena vía de entrada y sí. me ha parecido genial. A mí normalmente se me acercan los estudiantes eh, o, o la gente joven que quiere que quiere escribir y te dicen, "Oye, ¿y tú crees que es bueno que yo estudie filología, por ejemplo, ¿no? para escribir novelas?" Y ...o que vaya a talleres... ...les digo a todos que no, que no es necesario para nada... ¿no? ...porque lo que hay que hacer es leer mucho... ...pensar mucho, escribir mucho... ...pero de ahora en adelante les voy a decir... ...sí, lo que tienes que hacer es estudiar Criminología. <laughs> Seguro que les viene, les viene muy bien. Y estoy todavía más encantada de estar aquí... ...y de participar en, este, en, en esta apertura de este instituto... ...cuando he oído a la, a la doctora Tres Paderne... ...que por cierto, qué maravilla... ...qué capacidad para leer tan deprisa y tan claro... ...me ha dejado maravillada... <laughs> que además se hacen también eh, cursos y actos y estudios e investigaciones por el, contra los abusos animales. Soy muy animalista y me parece maravilloso, me parece un, un alivio que, que un sitio como este dedique esfuerzos también en eso, ¿no? un alivio sobre el ser humano. Muchas gracias por esos aplausos, que me siento muy solidaria con eso. Eh, eh, la, lo, lo de la, la, la lectura inaugural y tal, esto parece todo, como todo muy grande, muy grande, menos mal que están estos chicos para ayudar aquí a, que, a, a hacerlo una cosa más distendida. Y el título este, de Volar con una mochila de piedras, recuperación victimal y reinvención desde la literatura y el periodismo, es estupendo, pero es de Gema, no es mío. <laughs> eh, la mochila de piedras es el título, Volar con una mochila de piedras es el título de un artículo mío que escribí en el país, en el suplemento, semanal del país hace unos meses sobre Irene Villa y sobre la recuperación de Irene Villa. Eh, naturalmente yo no he tenido tanto, vamos, he tenido alguna relación con víctimas, con víctimas pues, de violencia, víctimas de crímenes y con víctimas de la violencia general de la vida, esa mucha, mucha relación. ¿no? Entonces, eh, aunque como decía, estoy eh, en el comienzo de Ana Careniña, ya sabéis, ese comienzo tan famoso de que todas las familias felices son... Eh, se parecen, pero las familias desgraciadas son desgraciadas cada una de una manera, ¿no? La desgracia es como diferente en, 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 cada, en cada una de sus eh, manifestaciones. Pues a pesar de que eso es verdad y que además, justamente, el dolor te hace sentirte en una soledad absoluta y en una falta de, de comprensión y de posible eh, explicación y de posible comunicación de ese dolor, pues a pesar de eso, lo cierto es que hay un marco de lo humano que nos hace pues muy cercanos en todo y también incluso en el en el dolor ¿no? así que realmente no hace falta hablar de, de víctimas por ejemplo de bombas como era en el caso de Irene Villa para, para hablar del dolor. Yo lo que he entendido es que quiere fe, en efecto que hable del, del dolor, del sufrimiento, de la relación de los seres humanos con el dolor y el sufrimiento, cómo se supera, si se supera. Y no sé muy bien por qué piensa que yo puedo hablar de esto mejor que otras personas, aunque es verdad, es verdad que los escritores o los artistas creo que manejamos eso, ¿no? De alguna manera, en la base de todo arte, yo creo que está esa necesidad de eh, convertir el dolor en algo soportable. Decía George Braque, el pintor francés, que el arte es una herida hecha a luz. Preciosa frase, ¿no? Y además es verdad, ¿qué puedes hacer con las heridas sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Entonces es verdad que de alguna manera yo creo que, que todos los, los, los que nos dedicamos a esto, eh, pues estamos intentando realmente poner el dolor en otro lugar y hacer algo con ello. Yo desde luego sé. Y es una conclusión, una frase a la que he llegado hace relativamente poco, hace relativamente pocos años, seis o siete, para, para, para esta definición tan clara. Yo sé que escribo para intentar darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tienen. Pero en el hecho mismo de darle, de intentar darle ese sentido, pues efectivamente estamos salvándonos. Y digo salvándonos en plural porque además el arte, otra cosa que tiene, que ya lo ha, lo ha mencionado un poco Gemma en lo que ha leído y tal, es, es esa capacidad de comunicarnos con los demás. Y esa es una de las, de las, uh, uh, de las claves más importantes para, para intentar superar un dolor, para intentar superar un, algo que no es agónico, es la empatía, la comunicación con los demás, compartirlo con los demás, ¿no? Lo primero que a mí me gustaría hacer es desmitificar el dolor, ¿no? Porque yo estoy harta de oír eso de no, el dolor te enseña mucho, ¿no? Y tal. El dolor te enseña cuando no te mata. Porque te puede matar, te puede destruir, te puede convertir en un guiñapo para el resto de tu vida. O sea que ojalá tengamos el menor dolor posible en nuestras vidas, ojalá. Ahora, una cosa que está clara es que vamos a tener dolor. Hay dos cosas claras en la vida, una que nos vamos a morir y otra que vamos a experimentar dolor. Unos muchísimo más, por desgracia, para ellos, otros muchísimo menos, pero desde luego una cuota de dolor vamos a experimentar. Y es destructivo, el dolor es destructivo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno de los grandes aprendizajes de la vida es qué podemos hacer con ese dolor para que no nos destruya. ¿no? Hay gente que cuando le sucede algo... Eh, cuando le sucede algo terrible en sus vidas, pues se construyen un nido de ese dolor, se construyen un nido de ese, de ese espanto que han vivido, se meten a vivir dentro de ese nido y no salen de ahí. Y además consideran que ya el resto del mundo les debe todo porque por eso dolor que han sufrido y con eso consiguen hacer de sus vidas un infierno y probablemente la vida de los demás también. Entonces, yo creo que la única vía para poder hacer algo con el dolor es la vía de la empatía. Por eso os decía, aprender. El, lo que es el dolor para poder compartirlo, para poder ayudar, para poder sentir al otro cuando también eh, sufra, ¿no? Entonces creo que es la, la única cosa que, que puedes, aparte de intentar hacer arte con ello, hacer luz con ello, pues creo que es la única cosa que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? Intentar aprender, ¿no? Aprender a sentir mejor a los demás. Aprender a entender mejor a los demás. ¿Y cómo, cómo nos podemos, qué herramientas tenemos? Pues tenemos sobre todo las palabras. Y la influencia que la palabra tiene en la memoria. ¿no? Eh, decía Epicteto que lo que nos afecta no es lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y es verdad, es decir, es, en realidad eh, somos todos narradores, somos todos novelistas. De, de una sola novela que es nuestra vida y tenemos el papel protagonista, ¿no? y, y la estamos escribiendo y reescribiendo todo el rato, nos la estamos narrando, somos un montón de palabras en busca de sentido. ¿no? Para, para, para explicarme mejor sobre esto, os cuento una cosa que hubo, eh, un, una investigación que hizo la OMS. Eh, enorme sobre la depresión. En el año 2011 la OMS hizo una investigación eh, con 90.000 sujetos, una muestra de 90.000 personas, imaginaos qué brutalidad, de 18 países distintos, ¿no? entre ellos España. ¿no? Y era una muestra sobre la depresión con muchísimas variables, ¿no? pues, eh, clase social, edad, eh, eh, por supuesto género sexual, montones de variables. Pero lo que me interesa a mí para, esta, eh, para este tema es que en, eh, en 12 de los países en los demás eran neutros, pero en 12 la mayoría de los países, en 12 de los países el hecho de eh, estar divorciado o divorciada era un ingrediente muy importante hacia la depresión, o sea, contribuía a tener depresión, pero el hecho de estar viuda o viudo no. En ningún país el hecho de estar viudo o, viudo o viuda eh, favorecía la depresión, mientras que el hecho de estar divorciado en la mayoría de los países sí. Entonces yo me quedé atónita y además mi cerebro mmm, realmente rechazaba esa idea. Es una idea que repugna a la razón de alguna manera. ¿no? Entonces te, para, te paras a pensar y dices: ¿y qué es lo que les falta a esas personas que están divorciadas, que no les falta a las personas que están viudas, para que esas personas que están divorciadas tengan esa depresión? Pues no va a ser el ser amado, ¿verdad? Porque eso no lo tienen ninguna de las dos y los viudos menos. Pues lo que les falta es un relato consolador. El viudo o la viuda puede hacerse un relato consolador, puede contarse la vida que han tenido, puede darle un cierre hermoso y puede contárselo y puede colocarlo de una manera hermosa y constructiva. Y el divorciado lo tiene mucho más difícil. ¿no? Entonces, imaginaos hasta qué punto la palabra nos hace y nos deshace, ¿no? Y, de hecho, por eso hay tantas terapias que se basan en la palabra, obviamente, ¿no? Es, es, es tremendo, ¿no? Y también, eh, como la palabra, somos palabras, ¿no? Y la palabra es tan importante, como os decía, en el dolor más agudo, y esto lo habréis experimentado, por desgracia, seguro, va, va, varios y bastantes de vosotros, incluso en los momentos de dolor muy agudo, te quita la palabra. O sea, como os decía antes el dolor agudo impide la explicación de ese dolor agudo, cuando si os ha pasado o si habéis visto a alguien, estás en el shock del dolor, o sea, la gente cuando está con un duelo muy grave, es que no habla, es que no lo explica, es que no dice nada, ¿no? es muy parecido en realidad ese dolor, el dolor agudo de cualquier tipo, de una pérdida de lo que sea, es muy parecido de una pérdida tanto de una persona como de una pierna, ¿no?, de uno, es muy parecido a la locura, ¿no? La locura, lo que llamamos locura que es, pues es, es estar como flotando en el espacio exterior y estar absolutamente fuera del mundo, ¿no? Entonces te quedas fuera del mundo. Es una especie de locura transitoria, ¿no? Te, te aísla. ¿no? Y entonces hay que intentar esperar al lado de la persona para ayudarle a volver a poner palabras. Evidentemente. Hay montones de errores básicos. ...que yo veo que se hacen con el dolor... ...por ejemplo con el duelo de una persona... ...cuando se muere una persona... ...yo lo he hecho también... ¿eh? ...antes de que a mí se me muriera mi pareja... ...yo lo he hecho, lo he cometido también con buenas intenciones, pero entonces cuando cuando se te muere alguien y tal, en el primer momento que estás en el estupor más absoluto y que estás que es que no no te enteras, además estás agotado normalmente, estás estás completamente paralizado, agotado y en el espacio exterior. Pues ahí viene todo el mundo y te dice, "Llora, llora, llora, llora." Y tú es que no no sabes ni cómo llegar a las lágrimas en ese momento, ¿no? Estás atónito y completamente fuera, ¿no? Pero es que a los dos meses, cuando tú estás empezando a encontrar las lágrimas, vienen todos y te dices: Acabo de llorar, ¿eh? ahora hay que salir, hay que irse, Ay, te tienes que ir al cine, tienes que venir acá. Completamente ridículo. ¿no? Entonces, lo primero es, desde luego, no mandar al, al, al que sufre cómo tiene que sufrir, ¿no? ni cuándo tiene que sufrir, no decírselo. ¿no? Es, lo primero es mirarlo, escuchar, acompañarle. Los duelos son larguísimos. Los duelos por todo vuelvo a repetir no solo por una persona los duelos las pérdidas gra graves de la vida pues eso la vista yo qué sé ¿no? y las pérdidas de muerte y tal pues pues son muy largos lo que pasa es que la vida es tan generosa en cierto sentido y tan ruin en otras en otros desde luego y tan Tan torturadora en otras, pero tan generosa en cierto sentido, que aunque los duelos sean muy largos, incluso durante el tiempo del duelo hay momentos de felicidad, hay momentos de alegría, hay momentos de risa, hay momentos de, de gloria, ¿no? incluso a lo largo de ese duelo. ¿no? Otro, otro error tremendo de los mazazos estos que te da la vida es como quitarle importancia. Eso es típico también. Por ejemplo, a alguien de repente le descubren pues, un, un cáncer, un tumor. Yo que sé, un tumor del que sea, me da igual un, un, un cáncer de, de mama y entonces viene con el shock. Entonces los amigos también o la, los, la gente de alrededor intentando también creyendo que con eso hacen bien. Y dicen, eh, No pasa nada, eso no es nada, no pasa nada, no. Eso hay montones de gente que sale, no pasa nada, no, no, ni te preocupes. ¿Cómo que ni te preocupes? O sea, el que el que el que sufre tiene derecho a ser protagonista de su sufrimiento. No le quites eso. Cómo no te vas a preocupar, por supuesto que te duele, por supuesto que es un horror. Lo primero que tienes que hacer es acompañarle en ese horror, decir, no me digas, qué barbaridad, qué horror, cómo estás, qué pena, cómo lo siento, qué putada, porque es lo que sientes. Qué putada que me ha tocado a mí. Qué putada le tienes que decir. Qué putada. Y cuando ya le has dejado vivir ese momento de angustia del que es protagonista, es que no va a poder ni siquiera vivir ese momento. Entonces ahí ya hay que empezar a decir, bueno, sí, pero mira, yo creo, voy a, vamos, voy a estar a tu lado, vas, vamos a conseguirlo ahí. Ahí poquito a poco se pueden empezar a poner otras palabras para salir. Pero no, eso es tipiquísimo, lo habréis visto, lo habréis cometido a lo mejor alguna vez y os lo habrán hecho a lo mejor alguna vez, pero es tipiquísimo. ¿no? Otro error espeluznante, no hablar de ello no hablar de las cosas que queman, no, no hablar de las muertes, ¿no? lo cual es ridículo no hablar de los cánceres, es todo ridículo, es todo ridículo no hablar de, las, de los traumas. Yo, que, que como he dicho antes, se murió mi, mi, mi marido hace seis años y pico, a veces estás con gente y dice no porque, no sé qué era, un, era un, una persona famosa, no pa, Pablo Lizcano, no porque Pablo Lizcano, uy, hacen así, o que recuerdan, mencionan a tu marido por algo y dicen, uy. ¡Ay, lo siento! y tal, como si, si yo necesitara que alguien me recordara a Pablo para recordarlo, yo lo tengo siempre presente. Y la gente que tiene un dolor lo tiene siempre presente. La gente que tiene un trauma lo tiene siempre presente. No, el silencio de los demás, un silencio rarificado, lo único que hace es hacerlo descomunal, hacerlo inmanejable, quitarle más palabras cuando lo que hay que hacer es poner palabras, ¿no? Claro, tampoco es obligar a la gente a hablar de ello. Es naturalidad, quiero decir, ¿no? Naturalidad. Y otra cosa tremenda también es la culpabilización de la víctima. Se hace mucho. Se culpabiliza a la víctima si sí, no sale lo suficientemente deprisa de la pena, Sí, bueno, incluso se llega en el, en el cáncer, por ejemplo, en, 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 en situaciones así de enfermedad, se llega a culpabilizar a la víctima por no curarse, porque con eso es que, con esa, el, el contexto es, con esa mentalidad negativa, naturalmente no te vas a cu cu curar, ¿no? Es decir... Culpabilizar a la víctima. Tendemos muchísimo a culpabilizar a las víctimas. Muchísimo. ¿no? Decía Gema en el fragmento, bueno, decía yo, en el fragmento que ha leído Gema, que efectivamente, además, eh, del, el del dolor no te recuperas. Esa es otra de las grandes mentiras, la gran palabra mentirosa. Ya te vas a recuperar, te vas a recuperar como si, yo qué sé, como si fuera una gripe, ¿no? Eh, los grandes duelos de la vida, que insisto que no son solo de personas, sino de los grandes dolores, las cosas que perdemos en la vida. La vida es perder y perder y lo malo es cuando esas pérdidas son de repente violentas, no, dramáticas y, y, y tremendas, ¿no? eh, Pues eh, de eso no se recupera uno, jamás. No te vas a recuperar, eso es mentira. Y además tú lo sabes, el que el que el que está en el dolor lo sabe. Entonces es una tontería poner esas palabras. Eso va a estar ese agujero, va a estar siempre, esa cicatriz va a estar, estar siempre, esa pérdida va a estar siempre. Lo que pasa es que el ser humano es, de una, es un animal de una capacidad de adaptación absolutamente asombroso. Nuestra adaptabilidad nos ha hecho convertirnos en una especie de virus para este planeta. Es la, es, es la clave de la, del éxito de nuestra especie y vamos a conseguir acabar con el mundo. ¿no? Pero, pero somos de una adaptabilidad tremenda. Entonces, lo que pasa, lo que sí que podemos hacer es reinventarnos, nos reinventamos y tenemos otra vida. En cada vida, yo que ya soy muy mayor, yo llevo tres o cuatro vidas ya por lo menos, en cada vida hay varias vidas y cuando hay un, un trauma, ahí empieza una, claro, tienes que volver a ponerte de pie de otra manera. Nunca el lugar en el que estabas ya no, va, ya no existe, ese lugar no existe, pero lo que tienes que saber y lo que tienes que ayudar a que, a que el otro sepa es que hay maneras de vivir distintas que pueden ser incluso más felices y más completas que la que tenías antes. Y eso es posible, increíblemente, eso es posible, ¿no? Y por último voy a hablar un poquito de la memoria, decíamos antes, la memoria ayuda muchísimo en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria es otra de las armas que tenemos como, como el arte, ¿no? Que decía Camus que el arte y el arte en general y la literatura en particular pues era el arma secreta más grande que teníamos contra el horror, ¿no? Y bueno, y eso se, 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 se combina con la memoria. La memoria es una invención. Creemos que recordamos, pero en realidad no recordamos, inventamos. ¿no? Eh, supongo que todos habréis tenido um, esta, una experiencia como esta que os voy a contar. Yo tengo un hermano mayor, eh, con el cual a veces solo tengo ese hermano, con el cual a veces, como todos los hermanos, pues... Eh, nos contamos historias de nuestra infancia ¿no? que hemos vivido, momentos y tal y cual, y bueno, los padres de mi hermano no son mis padres para nada, no tienen absolutamente nada que ver. Pero ni los padres, ni la casa en la que vivíamos, el ambiente de la casa, lo que pasaba, o sea, nada, nada, no tiene nada que ver. O sea, lo mismo que hemos vivido los dos no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Porque los dos nos la hemos reconstruido, esa memoria, nos hemos, hemos reconstruido ese pasado. La memoria es un relato. Y no solo es un relato, sino que además es un relato en construcción. Lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Lo vamos cambiando. Lo vamos cambiando conforme lo necesitamos. Y menos mal que existe esa imaginación constante, esa imaginación que es una eh, tremenda tejedora ¿no? de nuestra... De, la, de nuestra existencia porque sin esa imaginación que construye una apariencia de orden y de sentido en nuestras vidas pues la existencia sería completamente inhabitable sería completamente insufrible sería puro ruido y furia como decía Shakespeare ¿no? entonces esto lo unimos a lo que decíamos antes no si esa memoria es un relato efectivamente esa memoria es modificable y la modificamos todo el rato entonces a la gente que, que, que ha tenido un gran trauma hay que ayudarle a colocar otra vez toda esa memoria. Y hay que ayudarle a colocar la memoria del trauma también. ¿no? ¿Qué haces? Por ejemplo, Irene Villa, voy a poner Irene Villa y un chico que conozco, que es un chaval majísimo, que con 26 años le hicieron una operación espantosa y le dejaron eh, eh, paralizado de cintura para abajo por mala praxis médica. Bueno, una cosa terrible, terrible, verdaderamente terrible pues son dos mutilaciones y tal que haces por dos cosas distintas. ¿Qué puedes hacer? Pues te puedes quedar enciscado en el odio, ¿no? En uno y otro caso, en uno y otro caso, o puedes intentar, como decíamos antes, construir otra vida de ayuda a los otros de empatía en el en el artículo de Irene Villa pues contaba de la, la, una ONG que ha hecho las cómo se dedica de repente a, a ayudar a otras personas eso es terapéutico para ella y es terapéutico para todos y este chico lo mismo este chico pues también se ha puesto a hacer todo tipo de ayudas a implantes medulares a recoger dinero a hacer retos de hacerse se acaba de hacer la el, el, el camino de Santiago en silla de ruedas, en fin, era, era un mazo el chaval antes, no era muy, muy fuerte y tal. Y, y entonces, pues, pues efectivamente todo eso ayuda mucho. Pero por otro lado, lo que sí que es verdad es que eh, hay algo que necesitan, por ejemplo, el chico este ha demandado a los médicos y necesita, necesita que se reconozca la mala praxis necesita que se reconozca la mala praxis. Y no ha pedido, ha pedido un dinero, pero ese dinero lo va a dedicar a la, al estudio de los... O sea, no es una cuestión personal suya, ¿no? Pero lo que necesita es que efectivamente haya palabras públicas que, con las cuales él pueda terminar de construir esa, esa memoria, ¿no? Unas palabras públicas que añadirá a esa memoria que ya cierran, digamos, ese pasado ardiente, ¿no? Hay un libro... Hay un libro maravilloso de una doctora británica que se llama eh, Jonah Heath, que se llama Ayudar a Morir. Un librito así de pequeño, pero que lo tienes que leer en días, porque cada dos frases te tienes que parar, porque es tremendo, pero maravilloso. Y entonces cuenta cómo la mejor manera de ayudar a morir es hablando y recordando la vida de esa persona y recordando. Al hilo de lo que el otro quiera recordar o la otra quiera recordar y, y redondeando, redondeando, no, no hombre, no hay que mentir, y decir, es que fuiste la princesa de Capurtala, ¿no? No es necesario. ¿no? Pero redondeando, redondeando, dando en todas las posibilidades del ser que hemos sido dando la mejor versión. Se hace, lo hacemos todo el rato, hay que ayudar a que los otros lo pueden hacer si los queremos, ¿no? Y desde luego en cualquier caso lo que está claro, el, la primera ley para tratar y para ayudar con la gente que ha tenido un trauma y un dolor y un duelo y una pérdida es la empatía. Colócate en su lugar y escucha. Escucha a ver qué es lo que su posición, su cuerpo, sus palabras, sus suspiros y sus lágrimas te dicen, ¿no? Pues nada. Dale. No, no. Dale. No. No, gracias. Ha sido un placer. Gracias, cariño. Para mí ha sido aparte, un placer comer con vosotros. Aparte me ha respondido muchas cosas, sobre todo parte de la pregunta que tenía. Póntelo bien ahí, así. Y, uh -huh. Así que tengo que variar un poco. <laughs> Ahora me gustaría preguntarte si en el momento de la recuperación a la que te obliga la sociedad, uh -huh. es parte de ese hacer lo que se debe que comentas en el libro. Bueno, sí, claro, es que eh, se siente uno muy culpable, ¿no? Cada vez esto como como todos hemos tenido este tipo de experiencias, ¿verdad? O casi todos, muchos hemos tenido estas experiencias, las experiencias de dolor, pues si no ha, si no te recuperas, pues la gente yo a mí me escribe mucha gente después de la ridícula idea de no volver a verte, me escriben mon, montones de gente que han tenido que han tenido muertes cercanas y tal. Y hay dos cosas fascinantes de estas cartas. Una es esto que estás diciendo, muchos me dicen, bueno, es que yo oculto, ¿no? Oculto esto, oculto que sigo colgada, de colgado de mi mujer o que sigo, colga, que hablo con ella, aunque está muerta, que hablo con él. Él, él, lo oculto porque es que parecería que soy anormal. Bueno, lo anormal es no hacerlo, lo anormal es no hacerlo, lo que pasa es que lo, calla, lo callamos todos, por el deber ser, efectivamente, porque hay que ocultar eso, es lo que te digo, que llegan a tu casa como si fuera la, como si fuera una avanzada ¿no? del general Caster a los dos meses y te intentan sacarte, te sacan a rastras para llevarte al cine, ¿no? Pues parece ser que no puedes, bueno pues hay que saber, no solo que se puede, sino que además, como se decía eh, en el párrafo que ha contado, que ha leído y en dos líneas más allá es que el duelo puede lo primero dura mucho pero lo segundo es que además a lo mejor a los seis años o a los diez años un día te da una pena horrorosa y por qué no la vas a no, no vives todo el rato con esa pena pero de repente hay un momento en donde vuelves a sentir esa pérdida pues por supuesto eso es la vida y ese agujero lo vas a llevar siempre y a lo mejor un día pues es un, es hasta un homenaje que haces al, al ser querido en ese momento hay una intimidad en esa pena también en ese momento de pena por supuesto que si se construye una una estructura de pena sólida, constante y depresiva, eso es eso es un problema y necesitas ayuda, ¿no? Pero no estoy hablando de eso, ¿no? Pero es verdad. Otra cosa fascinante que pasó con, con las cartas, que no tiene que ver con tu pregunta, pero que eh, me ha pasado increíble, es que me escribió muchísima gente eh, y me contaban historias, efectivamente, de muertes. Cercanas, pero lo sorprendente es que no eran historias tristes, eran historias hermosas, eran historias conmovedoras, eran historias preciosas en donde contaban cosas muy bonitas, cosas de, de, de la relación de esos últimos momentos, bueno bellísimas. Incluso he hecho una carpeta y las he metido. Merecería la pena hacer un libro que sería de ellos, ¿no? Lo que pasa es que es un lío porque hay que llamarles a cada uno. Bueno, no sé si tengo un poco de tiempo lo haré, pero ni no, lo haré. Sería solamente haría el prólogo, vamos, pero porque eh, me di cuenta de que de alguna manera también este libro ha permitido sacar a la luz algo que es otra cosa que tampoco parece que está permitida y es la belleza que también hay en el horror, porque la vida es tremendamente paradójica, en el horror hay belleza, en la belleza hay horror, entonces de repente en, la, en, la, en, en el proceso de la muerte, pues... Pues de repente, gente que me escribe y dice, bueno, y un día y tal, y estuvimos por la tarde, como decía Iona Giz, hablando de nuestra vida, y nunca me he sentido más cerca de mi marido, fue una tarde maravillosa, la más maravillosa que he pasado con él en mi vida. Bueno, pues es una belleza tremenda, ¿no? Y no se lo habían podido decir a nadie, porque está la pena por un lado, o sea, uno, hay una serie de comportamientos estereotipados, y ya con las emociones ni digamos, ¿no? Con todo. Entonces, eh, hay que intentar efectivamente ir más allá de ese estereotipo, ¿no? y sobre todo pues decirle a yo, yo siempre lo digo no a, a la gente que está en el, en el momento este del dolor permítetelo todo o sea no hagas caso no de lo que te digan o de lo que creas que debas hacer o sea permítetelo todo ¿no? bueno buenas tardes a mí Andar. decirte que tu libro me ha encantado sobre todo porque me ha parecido diferente y creo que eso es lo que más especial lo hace muchas gracias y luego por otra parte hay un momento en tu libro en el que mencionas que no todo lo que rodea a la muerte es negativo y que el sufrimiento como acabas de decir sí. pues también trae consigo pues cosas que no tienen por qué ser negativas uh -huh. en qué momento llegas tú a ser consciente de eso eh. Pues en el, en todo, durante todo el proceso lo que pasa es que, que, claro, es como, en realidad, pues el proceso de la muerte de alguien, o un proceso así terrible, pues es como un tren, que, te, que te, de alguna manera tú vas en un tren, en ese, vas corriendo delante del tren y a veces te arrolla ¿no? Entonces es, es, te da muy poco tiempo a ser consciente en ese momento, pero, pero luego lo vas, cuando todo se va sedimentando, pues vas viendo, ¿no? Todo, todo lo, que te, lo que ha dado y ha habido, fue, hubo momentos maravillosos y con amigos, ¿no? Como, como Invadieron mi casa, los amigos, cómo se portaron. O sea, yo, a partir de eso, por ejemplo, eh, cuando. Ya a partir de eso, todos somos inseguros, ¿no? Yo creo que los artistas más, pero <laughs> eh, tremendamente estúpidos en ese sentido. Pero yo, a partir de cómo vinieron mis amigos, de los amigos que tengo, cómo se portaron y tal, dije, hasta los momentos peores de mi vida, digo, bueno, pues no. Debo de haberlo hecho tan mal para que me quieran así, esta gente tan estupenda. ¿no? Entonces, eso lo, lo supe y lo aprendí, que es tremendo, que es el, mi mayor logro en la vida, lo que considero mi mayor logro lo aprendí durante la muerte de Pablo, por ejemplo. ¿no? Hola, buenas. Hay un, hay un momento en el libro también en el que citas como, bueno, eh, tras el tiempo después del fallecimiento de tu pareja, estás leyendo una revista, leyendo, eh, creo que es una revista, y justo cuando pasas la página te encuentras con la imagen de una iglesia, una iglesia medieval de madera, Noruega, creo, en Noruega creo, eh, sí. que comentas, y que en ese momento como que se activa, se dispara un, un torrente de emociones, ¿no? de, 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 de momentos que compartiste con, con esa persona en ese mismo lugar. Sí. Entonces mi pregunta va encaminada, has, has vuelto a pisar ese tipo de, de, de minas me, cuando se sí, vuelves por siempre, la vida y, y también, y perdón, sí. tico, y también en ese aspecto igual cómo lo recuerdas. Y lo, lo recuerdas con igual más añoranza, igual más pena, o si es un recuerdo que has decidido igual santificar o ponerlo en un altar como un momento preciado y precioso en el que, por ejemplo, no querrías volver a esa iglesia, si no es con esa persona o lugares en el mundo que no vas a pisar o cosas que no vas a hacer, porque las tienes ya como idealizadas. Pues mira, sabes, es que no 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 hay, yo creo que no hay reglas. Hay gente, por ejemplo. Que después, eh, si lo estamos centrando ya todo en el duelo de la pérdida de, de una persona querida, hay gente, por ejemplo, que se queda en la casa, que no se quiere marchar de la casa donde ha vivido, que además se siente como acompañada, que se siente. y que además siente como. pues si es feliz esa persona, sí. Bien, yo me vendí la casa, me fui, me mudé, o sea, realmente. ¿no? Eh, allá cada cual como pueda, ¿sabes? Cada cual como pueda. ¿no? Entonces. Eh, eh, el tiempo eso sí que es cierto te ayuda el tiempo te ayuda a, a que esos recuerdos pues sean menos dolorosos a recuperar el recuerdo de verdad y no el dolor. en primer lugar, y si, sobre todo la gente que ha tenido, yo creo, pérdidas con, 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 de familiares que han pasado una enfermedad y una enfermedad devastadora, pues en primer lugar, la, la primera parte de la, del duelo, eh, una de las cosas que te, que te roba el dolor es realmente la imagen sana de esa persona, la imagen sin dolor de esa persona. ¿no? Pero con el tiempo la vas recuperando, por ejemplo. ¿no? Entonces eso hace que realmente vaya a ser como sea como más fácil, haya las minas sean men, menos dolorosas, digamos, ¿no? porque recuperas una parte de una vida que, que no es la parte del dolor, ¿no? sino una parte de la vida que era feliz. Bueno, buenas. Yo en sí tenía dos preguntas, pero como una ya está más o menos respondida, pues haré un comentario y la pregunta y ya está. Eh, yo personalmente escribo, me encanta escribir, pero cuando escribo lo escribo sobre cosas que me duelen y que me cuesta expresar y lo hago como en forma de cuentos para niños porque me resulta más sencillo, como que es más bonito, no sé. Ajá. No sé. El tema es que al leer tu libro de una forma en plan con ideas tan claras y no sé, me pareció no sé, muy digno de admiración porque yo no sería capaz y me parece muy complicado. A la vez, por ejemplo, que cuando leí Paula de Isabel Allende, pues lo mismo. Entonces, pues la primera pregunta que ya me te has respondido es cómo te ha la literatura en el duelo y así. Y la segunda pregunta es que cuando nos reunimos los compañeros con Gemma y con Isabel para organizar esto, eh, me venía una y otra vez a la mente eh, la idea de la ligereza que tratas en el libro como una forma de poder vivir cotidianamente con los momentos felices y así, y no podía parar de pensar en el libro de Milán Cundera, de la insoportable levedad del ser, que trata sobre la ligereza y sobre la pesadez. Entonces voy a leer un pequeño trocito y luego pedirte tu opinión al respecto. Pero, es de, verdad terrible, pero es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad. La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra. Pero en ocasiones, la carga más pesada es a la vez la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más arras de la tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Una decisión de peso va unida a la voz del destino. El peso, la necesidad y el valor son tres conceptos internamente unidos. Solo aquello que es necesario tiene peso, solo aquello que tiene peso vale. Entonces, como yo misma a veces no sé muy bien. Sí que preferiría la levedad o el peso, pues me gustaría preguntarte tu opinión al respecto. Bueno, muy complicado. Bueno, lo primero, por supuesto, cómo vas a escribir eso si eres jovencísima, ¿entiendes? O sea, eh, a escribir se aprende escribiendo y además la, 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 la narrativa es un género de madurez. Yo no hubiera podido escribir ese libro hace 15 años, no te digo más. Y ya hace 15 años hubiera sido muchísimo más vieja que tú. ya. ya y, y, o sea, que eh, obviamente eso no… Eh, eso vas aprendiendo, ¿no? Y luego, Kundera, pues digo lo mismo, me encantó la, el, el libro de la, la levedad del, del ser de Kundera, pero es que no me acuerdo de él porque lo leí a tu edad. <laughs> y ni lo tempore, pero eh, recuerdo que me, 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 me impresionó. Eh, yo, la levedad a la, que me la, a la que me refiero es a los pesos muertos de lo que no es vivo. O sea, no él está hablando, yo creo, en eso, porque te, te digo que no me acuerdo exactamente del libro. Eh, está hablando en eso un poco como de. Yo creo que se refiere a la trascendencia, ¿no? ese afán de trascendencia, de trascender. A eso le da el peso, el peso de lo grande, de, de esa necesidad de, de hacer de nuestras vidas algo más grande de lo que somos, esa necesidad de querer ser mejores de lo que somos, esa necesidad de querer unirnos con el todo, ¿no? de alguna forma. Eso, por supuesto, que es maravilloso. Yo hablo de la, de la ligereza, eh, de quitar, pues. Eh, pues eso, todos los comecocos, digamos, ¿no? De quitar toda esa eh, es el peso de la culpa, el peso del deber añadido, del deber añadido malo, no de la responsabilidad de tu vida y tal. Que eso, por supuesto, que es absolutamente necesario y constructivo, sino de, de un deber añadido que, te, que lo que hace es encerrarte en una caja y tal. No, la ligereza frente a la vida y la ligereza frente a la muerte, la ligereza a la hora de aceptar la muerte, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, ya, ya, que escribo para intentando aceptar la muerte. Todavía no lo he conseguido. Mis libros son más sabios que yo, pero yo no, no lo llevo bien. Y eh, yo creo que lo hacemos todos, ¿no? Entonces, a esa, a esa, a esa, ligereza, a la capacidad de, de vivir en el presente, que es, que es una sabiduría esquiva y, y, y dificilísima, ¿no? Porque todos eh, 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 como decía John Lennon, ¿no? el presente, la vida es eso que sucede mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa. ¿no? Entonces, pues la capacidad de aprender a vivir en el presente con serenidad ¿no? y con plenitud. Lo, la mayor serenidad posible, la mayor plenitud posible, ¿no? pues eso es la ligereza para mí. ¿no? Y en cuanto a lo del el, 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 lo primero que has dicho de, del libro como como hacer un libro de duelo. Yo no considero que el mío sea un libro de duelo. Y de hecho, además, a mí, a mí me encantan leer los libros de duelo, libros de duelo, pues eh, como por ejemplo El Año del Pensamiento Mágico de John Didion, pues es un libro de duelo y tal. Eh, yo cuando se murió mi, mi pareja, pues mis amigos, como saben que para mí la escritura no es tan importante, me dijeron, ¿por qué no escribes algo y tal? Yo dije, pues no, porque no me sale, porque yo no tengo esa relación con la... con eh, no me gusta hacer eh, literatura autobiográfica, narrativa autobiográfica, utilizo, pues siempre hablas de tu inconsciente y siempre hablas de algo muy profundo, pero no de una manera, siempre necesito poner las máscaras de los personajes intermedios, ¿no? Y entonces no me salía. Y cuando hice el libro, pues ya habían pasado dos años y pico, o, o, o tres casi, mientras que lo hacía del, de la muerte de Pablo, dos años habían pasado de la muerte de Pablo, que era el grueso del duelo, la época del duelo y entonces ya me sentía con capacidad para poder hablar de cuando hablara de mi duelo no hablar de mi duelo sino aspiraba a hablar del duelo de todos ¿no? que es lo que ese otro nivel digamos que tiene la literatura buenas noches Rosa hola eh, yo más que una pregunta voy a hacer una reflexión lo más honesto es decir que tengo 20 años y yo nunca afortunadamente Nunca he sufrido la pérdida de algún ser querido, entonces yo cuando he leído tu libro lo he entendido, pero no lo he entendido, <laughs> y principalmente no lo he entendido porque racionalmente mi cabeza me decía: "Ahora esto no te ha pasado", y mi corazón no quería ni siquiera imaginárselo. Mm. Entonces yo quería destacar un poquito has hablado antes sobre el poder de la imaginación en todos nosotros, que a veces la imaginación puede llegar a salvarnos la vida. Eh, a este respecto tengo que, que citar un libro que me leí hace poco de Víctor Frank. El hombre en busca de sentido. Sí. Y en él, es una narrativa autobiográfica también. Y en él, él mismo cuenta cómo en las noches en las que. Bueno, es de un hombre que estaba en un campo de, de Auschwitz. Y él dice cómo en las noches en las que él. eran terroríficas para él. se aferraba a la imaginación de su mujer. Y aunque él racionalmente sabía que, que su mujer no iba a estar cuando él saliera. él le daba igual. él se imaginaba a su mujer. Y eso fue lo que en aquel momento le salvó la vida, ¿no? Mm, sí. Luego también eh, me gustaría destacar una, una frase que has eh, dicho en tu libro con la que me he sentido realmente identificada y dice: soy un globo aerostático que se bambolea a pocos palmos del suelo con la barquilla todavía atada a tierra por una soga. Yo me he sentido realmente identificada porque yo soy libre o al menos quiero serlo, pero muchas veces me siento atada a mis pensamientos y a mis preocupaciones. Uh -huh. Y ya finalmente, no me gustaría acabar esto sin decirte que no dejes de escribir, porque en tus libros eres la expresión de todos nosotros. ¡Joder, qué bonito! <laughs> Muy bonito. Quiero decir dos cosas, ¿no? Eh, es muy bueno eso que, que has dicho, que, de, de, que la imaginación, ese, ese poder interior, ¿no? Por eso los torturadores pues, lo que intentan es romper no ya el cuerpo, sino la, el, el, la mente de la gente, para que no pueda refugiarse ahí, ¿no? en, ese, en ese lugar. Eh, hay un caso, ahora he estado hace poco, estuve en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, y entonces ahí me encontré una cosa maravillosa. Hay un poeta chileno eh, muy conocido, mayor ya, ahora tiene setenta y tantos años, que se llama Raúl Zurita. ¿no? Raúl Zurita, en la época de, de Pinochet, pues lo detuvieron, lo torturaron, y él cuenta que mientras le torturaban y tal, pues él, que era poeta ya, entonces también aunque era muy joven, era joven, pues eh, pensaba, yo imaginaba, eso lo he leído, no lo conozco en persona, lo he leído, yo imaginaba mientras durante la tortura, durante los días horribles esos y cuando esperaba que me viniera a buscar, pues yo imaginaba que escribía versos. En el, en el cielo, que escribía versos en las montañas, que escribía versos en el desierto. Bueno, entonces luego salió, se acabó, se, 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 se acabó el, el régimen y tal, y en, en el 92 Zurita consiguió fondos para hacer en el desierto de Atacama excavar una frase de un verso suyo. Entonces yo fui allí a verla, y tiene, eh, tiene, la frase tiene tres kilómetros y medio de largo por 400 metros de alto las palabras, la, cada palabra 400 metros de alto, la frase tres kilómetros y medio de largo, está excavada en, la, en el desierto como las líneas de Nazca, no? Tiene, es como un metro de profundo, tú caminas por encima de ella sin darte cuenta y luego te subes ahí una colinita, se puede ver en Google Earth, ¿eh? entráis en Google Earth y, se ve. y la frase que es maravillosa y que me la voy a tatuar un día de estos es, ni pena ni miedo, gran lema. Ni pena ni miedo. ¿eh? Entonces me parece muy bonito y estaba efectivamente pensando en... Mientras le torturaban pensaba en eso y le salvo. Eh, voy a ser un poco sincera y va a sonar un poco mal, pero leí tu libro a principios de julio y al principio no lo aprecié nada. Me parece estupendo que lo digas además. Me no, muy bien. Fue como... Gema nos había explicado en clase... pues. No sé, me esperaba otro, otra cosa. Y luego, en, a finales de agosto, tuve un día muy, muy, muy malo y me puse a leerlo. y Por pues, masoquismo, claro, porque no te había gustado <laughs> para castigarte. <laughs> Como cuando te pones a escuchar una canción triste. Sí, sí. Pues igual. Y por suerte, por desgracia, a mis 20 años, pues he tenido una vida dura. Uh -huh. Y entre línea y línea, recordaba algunos momentos y con algunos lloraba. Y con otro sonreía. Uf. Y también recordé una frase que me, siempre me hizo una amiga mía, que es que perdonar es recordar sin que duela. Qué bueno. Uh -huh. Y yo a veces estoy de acuerdo y otras veces no. Y en tu libro, que recuerdas la muerte de Pablo, cómo Marie Curie vivió la muerte de Pierre, y me preguntaba constantemente... Si tú crees que en algún momento vas a recordar al Pablo, a Pablo sin que te duela. Eh, hay, hay muchos momentos en donde recuerdo a Pablo sin que me duela, pero siempre creo que habrá un otros momentos en donde me duela un poco. O sea, creo que el dolor del todo no creo que desaparezca, pero ahora hay montones de veces que recuerdo a Pablo sin que me duela. Y luego otra vez, ¿cómo te llamas? ¿Qué? Miren. Miren, bueno, miren, muchísimas gracias por el regalo de lo que nos acabas de decir. Muchas gracias, cariño. ¿No? Pues bueno, yo decirte que tu libro me ha gustado mucho, me ha parecido una bueno, maravillosa representación de la libertad, muy íntimo, y gracias por regalarnos experiencias tan bonitas. Gracias. Y bueno, quizá mi pregunta va un poco por otra, por otra vía, y yo quería preguntarte sobre, habla sobre las coincidencias, situaciones místicas, como casi mágicas, que se dan en la vida, que carecen de un rigor científico. Y que, que no se pueden percibir por los sentidos, que están ahí, que es algo que ronda en el, en el aire, que está entre nosotros y no podemos explicar. Y como si fuera parte de esa continuidad de la mente humana, ¿no? Y, y, y haces el símil de esa canción que bailamos pero que nunca conseguimos escuchar, ¿no? Y quería preguntarte cómo interpretas esas situaciones que son místicas, mágicas, que no podemos, que no podemos explicar, cómo cómo, cómo interpretas esas situaciones. Uf, bueno, todos tenemos tendencia, ¿verdad? Uh, uh, hay grandes, conozco a muchos coleccionistas de coincidencias, ¿no? Eh, y todos tenemos tendencia a intentar encontrar como el, 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 como el camino del laberinto el hilo no que te lleve por el, el hilo que te lleve fuera del laberinto del laberinto de, del, del caos de la vida es tan consolador pensar imaginar que hay un hilo de <laughs> que no saca del laberinto y la coincidencia tiene además esa especie de, 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 de impulso de, de, de orden, digamos, impulso de, de, de armonía incluso, ¿no? De, 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 de cosas de simétricos, ¿no? De cosas simétricas y tal. Pero vamos, soy tremendamente. Mi parte racional eh, pues hace que no crea que exista detrás nada que quieres que te diga. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor hay algunas teorías, ¿no? Hay un. Hay un autor, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el pobre, de principios del siglo XX, que hizo una teoría de la ley de las simetrías, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, fue un. Eh, que decía que, la, que era un principio como el de la ley de la gravedad, pero que todavía no se había descubierto y que había. Así como existe la tendencia al desorden de la entropía, ¿verdad?, pues que sí, existía otra tendencia en el universo hacia el orden, ¿no?, contra... Pero Einstein dijo que era una teoría muy interesante, pero, pero luego ha sido el hombre, aparte de que le descubrieron manipulando las ventosas de un sapo, pues ha, sido, ha caído en la mayor ignominia científica, este hombre que ahora no, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero, pero vamos, hay varios teóricos, hay ahora biólogos como Sheldrake y tal que hablan de, de ciertas fuerzas. Puede, puede ser que haya algo que no sabemos, que haya una, algo científico que no sabemos, porque hay tantas cosas que no sabemos, ¿no? Pero, o sea, que esa parte, desde luego, que la dejo abierta. No te digo que no haya nada detrás, porque no lo sé, no tengo la suficiente, el suficiente conocimiento del mundo como para decir que no. Pero vamos no sería una respuesta mágica, en cualquier caso. ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias. Estupendos. Grandes. Muy bien, pues vamos a continuar con el acto, eh, agradeciendo muchísimo tanto a, a Rosa como a... Todos sus acompañantes y a Gema por esta estupenda lección inaugural que nos habéis dado. El siguiente punto del orden del día es la entrega del premio Champinatel. El premio Champinatel es un premio que tiene el Instituto Vasco de Criminología sobre investigación en criminología. El objetivo del premio es de fomentar la investigación en criminología y recordar a Champinatel, criminólogo vasco, de vasco francés que fue presidente de la Sociedad Internacional de Criminología y que fue colaborador cuando ya estaba jubilado y estaba en Villarritz, fue colaborador del Instituto Vasco de Criminología, venía a nuestras aulas a impartir, a impartir clases. El trabajo eh, que ha sido galardonado este año es El suicidio, una perspectiva criminológica, y es María Fernández Domaica quien ha realizado este trabajo. Va a entregar el premio la viceconsejera de Justicia, Ana Virre Si quieres decir alguna palabra. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos los presentes. Lo cierto es que me siento muy orgullosa y sorprendida al mismo tiempo de estar hoy aquí recibiendo este premio. Quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que me han apoyado para realizar este trabajo y también al Instituto Vasco de Criminología por este tipo de iniciativas, porque motivan muchísimo para realizar trabajos e investigaciones en el campo de la criminología. Y además, porque también ayudan a promocionar esta ciencia empírica y multidisciplinar. Cuando mi director del trabajo de fin de grado, el profesor César San Juan Guillén, me propuso seguir con la materia estudiada durante mis prácticas, pensaba que ya tenía el trabajo casi hecho, que solo tenía que matizar algunos aspectos y ya está, pero nada más lejos de la realidad, porque según leía artículos, revistas, libros y demás, quería abarcarlo todo, quería ponerlo todo. Y no podía ser, y al final mi proyecto, aunque ha resultado extenso, no es ni la cuarta parte de lo que realmente es el fenómeno en la realidad. La conducta suicida, a pesar de ser una acción más que antigua, es un tema espinoso y a día de hoy, aunque la sociedad está cada vez más consciente, eh, sigue estando bastante oculto. No me refiero solo a los medios de comunicación, sino también a los datos que, en muchos casos, ha sido escaso, ambiguo, y eso sí es que se recogían en algunos ámbitos. Creo que lo que más me ha gustado de este trabajo ha sido poder abordarlo desde la criminología. Me parece que el poder estudiarlo desde la medicina, el derecho, la sociología, eh, la victimología y muchas otras áreas es lo que me ha enriquecido tanto como criminóloga como persona y estoy muy agradecida por ello. Y en cualquier caso, a pesar de la extensión del proyecto, espero que quienes hayan leído el trabajo hayan disfrutado por lo menos la mitad de lo que lo disfruté yo realizándolo. Muchísimas gracias. Pues sería que María, eh, el Instituto de Sociología tiene también otro premio de investigación, se ha entregado el premio esta mañana, es el premio Antonio Beristein, un premio que cuenta con el apoyo del Departamento de Educación eh, eh, y Cultura del Gobierno vasco. Eh, han sido, ha sido un premio execuo este año, por tanto han sido dos los trabajos eh, sin pre premiados porque... El jurado ha apreciado que, que bueno que los dos me lo merecían. Es más, ha considerado que la mayor parte de los trabajos presentados, si no todos, merecen ser publicados. Y, de hecho, pues ha recomendado eh, que el Instituto, o a través de las vías de relación que tenga el Instituto, pues, se fomente la publicación de los trabajos presentados. Pero los trabajos premiados son el estigma de las fuerzas y cuerpos de seguridad víctimas del terrorismo en su victimización, de Mirella Compani Alcañiz, doctoranda en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional de la Universidad de Valencia. Y dos investigaciones sobre la victimización terrorista, sistematización de testimonios y estudio de caso único de Alba Abella Ullarra, licenciada en psicología de la Universidad Complutense de Madrid y máster en victimología, atención psicológica a víctimas de esa misma universidad. También a ellas, eh, pues, eh, nuestra más cordial felicitación. Eh, vamos a proceder a continuación al reparto de los diplomas. es eh, propio de un acto de inauguración de curso, pues el entregar eh, el documento que acredita la superación de los estudios de quienes han cursado eh, los ha acusado en el instituto el instituto tiene eh, un, eh, un diploma eh, un título sobre justicia restaurativa nuevas perspectivas en mediación mm, vamos a repartir a continuación los diplomas de las personas que han seguido estos estudios complementarios bien eh, amaya albisu Verónica Arrieta, José Ángel Arrizabalaga, María José Crego, Dol Dolores Durano. María José Ezeiza Edurne Izulain María José Rubio No, es que, ha salido, es que ha salido más tarde Sorry Ya está Bueno, por querer ir rápido porque ya nos acercamos a la hora de cierre del edificio, pues eh, se ha producido un poquito de desorden, pero bueno todo, todo, todo se arregla, ¿no? Creo que Dolores Durano quiere intervenir en nombre de la promoción Iré muy rápido. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dolores Durano y soy una de las alumnas que finalizó el curso complementario Justicia Restaurativa, Nuevas perspectivas en mediación. En este curso sobre justicia restaurativa, organizado por el Instituto Vasco de Criminología y promovido por el Grupo Europeo de Magistrados de la Mediación, la Dirección Justicia del Gobierno Vasco y la Sociedad Vasca de Victimología, se pretende promover la mediación como un método alternativo de resolución de conflictos. Aunque para ello se debe crear cultura informando y facilitando el acceso a las técnicas de justicia restaurativa a toda la ciudadanía. Se debe considerar la mediación como un instrumento complementario de la Administración de Justicia que proporcione soluciones prácticas, efectivas y rentables a las partes involucradas, adaptándose a sus intereses. La justicia restaurativa, en contraposición con la justicia tradicional, pone a la víctima en el centro del sistema de justicia, dándole la oportunidad de obtener una reparación no solo legal, sino también moral y emocional. Los conflictos son inherentes a las relaciones sociales y su solución debe manejarse de forma constructiva. Mediante el proceso de mediación, víctima, infractor y comunidad se sienten partícipes en la resolución, por lo que todas las partes se sienten beneficiadas. Permite que el victimario asuma una responsabilización frente al delito cometido a una víctima concreta y también hacia la comunidad como ciudadanos afectados por ese delito. El curso que realizamos abordaba toda esta temática y ofrecía distintos enfoques en la mediación. Así analizamos la mediación en varios ámbitos, civil, familiar, mercantil, laboral, penal penitenciario, en justicia juvenil, en el ámbito educativo, sanitario y policial. También realizamos prácticas en la audiencia provincial y la verdad es que debemos agradecer la motivación de muchos de los profesores que se involucraron plenamente en la consecución del curso y nos transmitieron sus conocimientos, dándonos a entender que existe la posibilidad de introducir novedades en el sistema de justicia mediante un modelo de justicia restaurativa con el que se puede crear un espacio de comunicación entre víctimas y acusados, en el que se dé la oportunidad de reparar el daño de la víctima. Que se logre la responsabilización del causante y que se pueda dar una respuesta pública que involucre a la comunidad, reconociendo la vigencia de la norma y así favorecer la convivencia social. Esperamos que los alumnos de los siguientes cursos se puedan formar como mediadores y poco a poco se vayan introduciendo la figura de mediador como un sistema de gestión de conflictos efectivo y útil para la sociedad. Ya está, muchas gracias. hasuna orduna amaitzeko ania ana ana harrita campuseko rektore orde Andreak duitza. Eskarik asko. Agintariek jaun Andreok arratsaldeon. Ekitaldi honi amaiera ematea dagokit eta nire lehenitzak espimarratu nahi dute zein garrantzitsua den institutu hau. Gure erakundearen irakaskuntza eta ikerketa egituan egitaroa den barruan. Horregatik, oso atsegina da niretzat, Kriminologia Euskal Institutoaren ikasturte berriaren irekiera ekitaldi honetan parte hartzea. Alaber, gurekin dauden agintariei nire eskerrona agertu nahi dietere. Baina gainera, gaurkoa, zorionak emateko eguna ere bada. Zorionak gaurko ekitaldian institutuaren ohorezko kide izendatu duten Alakanteko Unibertsitateko zuzendari penaleko katedradun Isodoro Blanco Cordero Jauna. Zorionak. Ikerketa lanagatik Pinatel Saria jaso duen Maria Fernandez, Andrea eta Zorion, baita ere Zoriondo nahi dut. Aztu gabe, Rosa Montero idazle eta kazetari, Nire eskerrona nahi, agertu nahi diot eskainitako hitzaldi interesgarria dengatik. Eta azken buruan, zorionak alaberean, instituto hau bizi bizirik eta indarrez egotea lortu duzuen guztioi. El Instituto Vasco de Criminología supone un claro ejemplo de como una universidad generalista como la Universidad del País Vasco, siempre atenta a un extenso panorama de necesidades profesionales, empresariales, e intelectuales de una sociedad como la nuestra, también puede y debe encontrar nichos de excelencia específicos y reclamar para sí una, posi una posición de liderazgo académico. Y, sin lugar a dudas, su actividad constituye un sólido aval para nuestra universidad. De tal modo, mi reconocimiento al profesor José Luis de la Cuesta, director del Instituto, a todo el profesorado, colaboradores del centro, investigadores y personal de administración y servicios, por su encomiable labor diaria en extender aún más, si cabe, el prestigio de este centro y, por ende, de esta universidad. Para concluir mi intervención, me gustaría reiterar mi agradecimiento a las autoridades presentes por su, presen por su asistencia mi más sincera eh, felicitación al catedrático de derecho penal eh, de la universidad de alicante y compañero nuestro de, del pasado que me ha hecho mucha ilusión saber que bueno que, que en realidad formas parte has formado y espero que con este nombramiento sigas manteniendo el vínculo con nosotros también quisiera felicitar a María Fernández, que ha recogido el premio Pinatel de, en esta edición, por su trabajo titulado El suicidio, una perspectiva criminológica, así como al alumnado del curso complementario de justicia restaurativa que ha recogido hoy sus, idiomas, sus eh, diplomas. Y a la, la escritora y periodista Rosa Montero, quisiera agradecerle por un lado su presencia y también por su brillante y provechosa ponencia. Muchas gracias. Rosa. Para finalizar, no quisiera olvidar, por supuesto, al nuevo alumnado, al que me gustaría dar las gracias en nombre de esta universidad por depositar en nosotros su confianza. Espero que sepan aprovechar con sabiduría esta excelente oportunidad que se les brinda para ampliar sus conocimientos y formarse profesionalmente. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. que Casco.